Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de los que me encantan, que son accesorios de costura. Esta vez son de la marca BB Craft y todo lo que he cogido es de costura. No he cogido ningún kit, no he cogido nada de punto de cruz, todo es de costura. Así que si te encanta la costura y los accesorios, quédate. Y si no, bueno, pues al siguiente a lo mejor es tu vídeo. Bueno, pues mira, vamos a colocarnos. Acordaos, compartir es vivir. Y nos colocamos así. Aquí tengo el paquetito, ya lo he abierto. Y voy a ir sacando poquito a poco, ¿vale? Según vaya saliendo. Mirad, una de las primeras cosas. Esperad que me voy a poner cómoda. Una de las primeras cosas que pedí es cordón elástico, ¿vale? Bueno, cuerda elástica. Mirad, viene en una cajita. Estoy haciendo unos trabajitos en los que voy a usar mucha y empecé a comprarme gomas del pelo, pero no me cunden nada. Entonces vi esta que eran... ¿Cuántos metros eran? Bueno, qué raro que no lo ponga. Está la caja un poquito sucia. 50 metros, mirar, 50 metros de 2 milímetros. Y bueno, ponía color champán. A mí esto me parece amarillo. Champán, nada. Pero bueno, la mayoría de las telas que tengo, yo creo que el amarillo va con bastantes cosas. Hay con cosas que no, pero bueno. Y dije, bueno, pues empezamos con este 50 metros, está muy bien. Y bueno, viene también muy bien, que digo, a lo mejor viene dentro de la caja cuando lo he sacado, digo, uf, y luego viene ahí todo enrollado mal, pero no, viene fenomenal. Bueno, pues por un lado lo dejamos aquí al lado. Meto la mano. ¡Ah, qué guay! Me encantan. Mirad, son botones de madera. Bueno, no sé si son exactamente de madera. Ahora lo miramos. Y vienen varios tamaños. Concretamente viene uno, dos y tres. Y bueno, vamos a abrir. Sí, yo creo que sí que son de madera, ¿eh? Lo bueno de que sean de madera, a ver, yo creo que sí. Lo bueno de esto es que se podrán pintar, se lijan un poquitín y bueno, si lo necesitas para cualquier otro proyecto que natural no vaya, yo los quiero así en natural, pues lo puedes pintar. Viene handmade, bueno, es la que no sepa, es hecho con amor. No lo había, lo busqué en castellano, en español, y no lo había. Con lo cual dije, bueno, pues nada, en inglés. Y ya está. Vienen con su bolsita de gel para la humedad. Con lo cual sí que todo, vamos, son de madera. Y bueno, pues son este tamaño. Este tamaño y luego estos más grandotes. Me encantan, la verdad que me gustan mucho. No sé si aquí pone cuántos vienen, pero bueno, igual, aparte de los enlaces que os voy a poner en la caja de información, os pondré si puedo por aquí arriba, pues cuántos venían en total y ya está. ¿Vale? Pero vamos, está muy, muy bien, porque son bastantes. Está genial. Bueno, pues otro es esto que lo dejo ahí. Meto mano. Y bueno, pues salen más botones. Estos están también genial. Mirad qué chulos. De madera. También. Me encantan los botones de madera. Y me encanta el tamaño. Pero digo, ya verás cómo me manden unos chiquitajos y tal. No, son preciosos. Yo no sé cuántos modelos habrá, pero cada vez que saco uno,
Saco uno diferente. Este es precioso. Mirad, ¿veis? Cada vez que saco uno, puf, es diferente. No, bueno, este es igual. Mirad qué bonito. Son chulísimos, chulísimos. Mirad qué bonito. Me parecen, de verdad, que los vi bonitos, pero no me imaginaba que fueran tan bonitos, preciosos. Bueno, pues lo mismo, también os pondré cuántos vienen y más o menos la medida, pero bueno, mirad. Vale, bueno, mira la medida, tengo aquí la tabla. Pues son 2,5 centímetros de aquí a aquí. Y de alto, pues 2 centímetros y un poquito más. 2 centímetros. Está muy bien. La verdad que me han gustado mucho para los proyectos que quiero usarlos. Así que pues encantada. Y al haber tantos colorines y todo, me pega con todo. Vale, metemos. No pedí muchas cosas. A ver. Vale, mirad. Otra de las cosas que pedí fue. Uy, qué dentera me da esta bolsa. Uf, mira como. Uf, no sé, rara, no me gusta. Es esta cremallera por metros que ya había pedido, de otros colores, pero el otro día me di cuenta que no tenía azul clarita, tenía rosa clarito, rosa más oscuro, en color crema, blanca, negra, pero no tenía azul, tenía un azul más oscuro y tal. Y bueno, pues me pedí esta cremallera que va muy bien, cremallera por metros, vienen unos cuantos tiradores. Y bueno, pues me gusta bastante. No tengo aquí el papel de lo que venía dentro. No lo tengo porque os iría diciendo, pero bueno, yo creo que os lo estaré poniendo en pantalla. Y bueno, pues lo último son estas cremalleras. Me compré en Teddy que venían sueltas y tal. Y cuando vi estas, que eran un montón, pero un montón, dije, joder, digo, es que quiero hacer unas cositas, digo, y es que con las de Teddy, si cada vez que tengo que, voy a tener que ir, y vi estas, mirad, vienen así en paquetes. Y por lo que veo, hay muchos colores. Hay muchos que se repiten también. Es cierto, pero bueno, estas cremalleras, estos colores vienen bien con todo. Veo negro, rosita, marrón, chocolate, color crema. Son de 40 centímetros. A ver, no, son de 30 centímetros. De 30 centímetros. Mirad, aquí vienen pues también más cremas, granates, otro azul diferente. Este es como un azul petróleo muy bonito, morado, amarillito. Aquí es que se ha roto la goma que le habían puesto esto. Y aquí, espera, si cuento aquí, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Vienen 12 en cada paquetito. Estos, por lo que veo, vienen dos de cada color. ¿Vale? Dos de cada color. Lo que pasa que aquí vienen, por ejemplo, dos granates y aquí también vienen dos. No es el mismo. No es el mismo. Este es más rojo, este es más granate. O sea que son todas diferentes por lo que estoy viendo. ¿Veis? Y aquí viene igual. Dos moradas, dos rosas, dos amarillas que tampoco son las que os he enseñado. ¡Oh, qué genial! Vienen dos de cada color y son todas diferentes. Esta es como muy fosforita. Dos verdes. Y las dos granates. ¿Vale? Bueno, así a primera vista no,
No tienen mala pinta, pero bueno, estoy que... qué bien abre. Muy bien. Yo las veo buena pinta, la verdad. Vamos a abrir otra. Perfecto. Desliza, fenomenal. Bueno, pues estas cremalleritas. En nada, en breve, pues haremos algo con parte de este material para ver qué tal funciona. Y nada más. Es un vídeo que veis, es cortito, pero es intenso, chulo. Y bueno, pues nada. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.